Reagisyon! 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 Sesión ilegal, Biblioteca Nacional. Sesión ilegal, Biblioteca Nacional. Sesión ilegal, Biblioteca Nacional. Sesión ilegal, Biblioteca Nacional. Sesión ilegal, Biblioteca. Compañera despedida, readmisión. Compañera despedida, readmisión. Compañera despedida. Readmisión, compañera despedida. Readmisión. 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 Así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar. Si tocan a uno, nos tocan a todos. 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 La solidaridad, la fuerza del obrero, la solidaridad, la fuerza del obrero, la solidaridad, y obrero despedido, patrón colgado, y obrero despedido, patrón colgado, obrero despedido, patrón colgado, y obrero si no lucha, nadie te escucha. ¡Readmisión, compañera despedida! 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 No, 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 tranquilo. ¡Esto no es un incidente! ¡Esto es un atraco!
¡Despedida, readmisión! ¡Despedida, readmisión! ¡Biblioteca Nacional! ¡Sesión ilegal! ¡Biblioteca Nacional! ¡Sesión ilegal! ¡Biblioteca Nacional! ¡Sesión ilegal! ¡Biblioteca Nacional! ¡Sesión ilegal! ¡Biblioteca Nacional! Después de oír la manifestación de unos ciudadanos, a continuación, en esta noche dedicada a la poesía y a la danza, si estos ciudadanos nos lo permiten, vamos a escuchar a doña Margarita Salas, si estos trabajadores y ciudadanos lo permiten. Muchas gracias. ¡Readmisión, compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! ¡Readmisión, compañera despedida! Subcontratación de más de 400 trabajadores y trabajadoras, y lo hace a sabiendas de que carecen de los más mínimos derechos laborales en la práctica, puesto que su situación de excepción ilegal les impide defenderse con unas mínimas garantías. Si protestas, a la calle. Hace unos meses, nuestra compañera Marta denunció la situación de excepción ilegal a la que la Biblioteca Nacional y diferentes empresas, en la actualidad Indra, la tienen sometida desde hace más de 6 años. Este verano, cuando se encontraba de vacaciones, la gerencia de la biblioteca decidió despedirla sin ofrecerle ninguna explicación. A la vuelta de sus vacaciones, Marta se encontró con la situación de que en 2 días debía abandonar la biblioteca para trasladarse a las oficinas que la empresa Indra tiene en Alcobendas, donde permanece secuestrada hasta la resolución del proceso judicial, sin funciones asignadas y sin saber durante cuánto tiempo va a aguantar sentada frente a un ordenador sin nada que hacer. Desde la CNT no vamos a tolerar que se maltrate a nuestra compañera y que se la despida de la biblioteca por defender sus derechos frente a los abusos derivados de la cesión ilegal en la que se encuentra. No vamos a consentir que se castigue a nuestra compañera por el simple hecho de haber denunciado una situación que, además de ilegal, es injusta para ella y para el resto de trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Defiende tu puesto de trabajo por la readmisión de nuestra compañera Marta, por la igualdad de todos y todas los trabajadores, por la contratación fija directa de todo el personal externo. Gracias.